Ahí está el maestro Alejandro González. Saludos, Jairo. Hola. Hola, hola. Bienvenidos. ¿Qué tal? Bienvenidos a todos. Yo soy Alberto García. Una gran disculpa a toda la gente que ha estado esperando la entrevista. Hemos tenido algunos problemas técnicos, pero al fin ya estamos aquí. El día de hoy recibimos a un veracruzano que emigró a San Luis Potosí y a Tamaulipas para seguir el trabajo de su papá, y ya instalado en Tampico tiene su primer contacto. Años más tarde, para continuar con sus estudios, viene a Monterrey y se integra a las filas del ballet folclórico Nayapan, dirigido por la gran maestra Patricia Guerrero. Hoy platicaremos acerca de su labor como director de la compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ha sido multipremiada por el mundo y que siempre ha destacado por su calidad. Hoy lo recibimos con el pájaro campana, el guapaco pájaro campana, que tiene un significado muy especial para él y para su carrera, y recibo con mucho cariño al maestro Alejandro González. Bienvenido, maestro. Hola a todos, muchas gracias por la invitación, y aquí estamos con todo el gusto de platicar con ustedes un poquito de mi vida por la danza y mi trayectoria, que todavía me falta mucho por recorrer primeramente Dios, pero aquí con el gusto de saludarlos y platicar con ustedes. También quiero agradecer a Wendy, que nos está apoyando, al maestro Alejandro González, y a Nancy Ojeda, que nos va a apoyar con todos sus saludos y preguntas. También que sepan que si por alguna razón ustedes están entrando a ver la transmisión y en este momento no pueden quedarse a la charla, que sepan que a partir de la próxima semana estará una edición de esta entrevista que nos hace favor el productor del conjunto folclórico regiomontano, León Colón, en editarlo y poder subirlo a la plataforma de YouTube en la cuenta del conjunto folclórico regiomontano. Bien, maestro, pues me gustaría empezar con preguntándole cuál ha sido su primer registro con el arte, cuál es su primer contacto con el arte. Pues bueno, como decías al principio de la plática, de la charla, que te agradezco nuevamente la invitación. Mis inicios, mi primer registro con el arte, pues fue desde mi nacimiento, porque yo nací en Tantoyuca, Veracruz, orgullosamente en la Huasteca veracruzana, y hay una cultura viva que se lleva todavía a cabo, que es la viejada o el chantolo, que le llaman, y bueno, es una región huasteca. Entonces, desde chico, las fiestas familiares, cumpleaños, bodas, primeras comuniones, bautizos y reuniones con la familia, que es una familia muy extensa, escuchaba y bailaba el huapango huasteco o el son huasteco, ¿verdad? Pero era de una manera tradicional, no académica. Entonces, mi primer registro definitivamente fue el contacto con la región huasteca y sus tradiciones, y más adheridamente el folclore, el son huasteco o el guapango huasteco. Esto desde el plano familiar, como nos comenta, pero ya en materia de entrar a un grupo de danza y bailar diferentes regiones del país, no solamente lo que usted tenía a la mano en casa con los guapangos que se bailaban en las fiestas, ¿en qué momento registra usted este contacto con un grupo de danza regional musical? Ok. Yo nací en la Huasteca veracruzana, en Tantoyuca, Veracruz, y luego mi papá, por cuestiones de trabajo, lo mandan a Pemex, a San Luis Potosí, que también es Huasteca potosina, y luego de ahí nos venimos a Tampico, a Tamaulipas, a radicar. Y cuando yo estaba en la preparatoria, Madero, aquí Tampico y Madero están juntos, y Altamira, cuando yo estaba en la preparatoria Madero, bueno, hacían un concurso interno de los grupos, y ahí fue donde una pareja del ballet o del grupo donde yo entré nos hicieron favor de apoyarnos, Javier y Mari Sierra,
¿sí? Y de ahí, cuando termina la prepa, pues nos invitan a todos los que bailamos en esa ocasión. No ganamos, obviamente, pero le echamos muchas ganas. Y de ahí nos invitan al que se quisiera integrar al grupo de danza folclórica de la Ricardo Flores Magón, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, aquí en Tampico, Madero. Y ahí fue donde ya ingresé en el año del 83. Fue cuando ya ingresé de manera ya formal a un grupo de danza, ya con sus ensayos, presentaciones, y tanto en Tampico, Madero y a nivel nacional. ¿Cuánto tiempo baila usted en este grupo? En este grupo, pues bailé como desde el 83 al 85, más o menos. Porque ya después de ahí nos fuimos a fundar el grupo de danza folclórica del Ayuntamiento de Ciudad Madero. Y ahí en Ciudad Madero... ¿Con el mismo director? Sí, el mismo director, sí. Ahí hubo unos detalles en la facultad y bueno, tuvimos que emigrar de la Facultad de Derecho, y nos fuimos y se solicitó un apoyo al municipio de Ciudad Madero, Tamaulipas, y ahí por primera vez el municipio tiene un grupo folclórico, de danza folclórica, y bueno, pues el mismo director, el licenciado Mario Francisco Martínez Pueblo, al cual agradezco, porque fue mi primer director de grupo, y un visionario, la verdad, aprendí mucho de la visión que tenía él para poder llevar la cultura y el folclore a diferentes partes. Vamos a Ciudad Madero y bueno, ahí estoy desde el 85 más o menos hasta el 89, que dejo de bailar, bueno, de pertenecer al grupo, porque ya a principios del 91 me voy yo de aquí, de Tampico. Y más o menos esa es la historia en Tampico, es del 83 al 85, 86 más o menos, y del 86 al 90, perdón, esa es el 90 cuando estoy aquí. Con el grupo. Entonces, podemos decir que en este grupo, con este director, es donde pasa de ser un bailador del huapango familiar a un bailarín de danza regional mexicana. Así es, con él... Siempre he sido es una persona que me gusta mucho echar raíces y contribuir y agradecer a las personas que me dan la oportunidad. En Tampico estuve con un solo director, bueno, fueron dos grupos, pero con un solo director. Pues trabajamos en conjunto y, bueno, al principio en el Ricardo Flores Magón nada más bailé, y ya en el grupo del Ayuntamiento Quetzalcóatl, de Ciudad Madero, Tamaulipas, del ayuntamiento, bueno, ahí ya formé parte ya como de instructor, porque a él fue donde le aprendí mucho que para poder trabajar los cuadros había uno que traer informantes de los estados directamente, y bueno, tuve la oportunidad de contribuir aprendiendo algunas cosas y después obviamente enseñarlas a mis compañeros. Entonces también digamos que es el primer contacto como de transmitir esta enseñanza que usted había tenido. Así es. Digamos muy temprano maestro, ¿no? Sí, de hecho en el 83 que yo entré al grupo de la Facultad de Derecho, increíble, pero ese mismo año me solicitan para dar clases en la secundaria número 2 de Tampico. Y bueno, ya a los 16 años estábamos transmitiendo los conocimientos, ¿no? Porque realmente a ese entonces no te falta muchísimo experiencia y conocimiento, que aún ahorita en la fecha lo sigue siendo, pues en aquel entonces con más razón, ¿no? Pero ya también en el 83 tuve mi primera experiencia de dar clases en la secundaria número 2 de Tampico. Y y acá en la secundaria también había un concurso interno por grupos. Y bueno, los de primer año les enseñaban picotas y mostraban picotas de la región centro de Tamaulipas.
El segundo año eran huapangos o la región sur de Tamaulipas, y el tercer año eran ya la región norte de Tamaulipas, con polka, redobas y chotises. Es importante para mí. Adelante. Me hablaron para dar a un grupo nada más, porque eran infinidad de grupos, entonces había muchos maestros ahí. Y bueno, pues gracias a Dios, el primer año que me tocó dar picotas, y agradecido porque ese año mi grupo ocupa el primer lugar de todos los primeros años de la secundaria. Y bueno, ya de ahí ya vienen muchas cosas después, ¿verdad? Pero también tuve la oportunidad y agradecer a la vida y a Dios y a toda la gente que en ese entonces me ayudó para saber un poquito más del folclore y empezar a transmitir poco a poco los conocimientos. Y es importante para mí, que para la gente que nos está viendo y que nos va a seguir viendo después en la grabación en YouTube, sepan de parte de estos maestros cómo sus inicios muy tempranos, el contacto con la danza ha sido una labor de constante trabajo, aprendizaje y crecimiento. Y que cada peldaño que se sube, va encaminado a un objetivo. Perfecto, maestro. Nos queda bastante claro hasta aquí. Y entonces, lo interrumpí hace ratito cuando nos comentaba acerca de cuando viene a Monterrey. Y me gustaría saber qué registro tiene de su llegada a Monterrey, primero a lo que venía, y luego hablaremos de la danza. Claro que sí, mi idea cuando me fui a vivir a Monterrey no era buscando, la verdad, un grupo folclórico y mucho menos me atravesaba por la mente tener un grupo folclórico de danza, sino que me fui a estudiar mi carrera profesional, porque aquí en Tampico pues tuve una carrera trunca en ingeniería civil. Cursé 2 semestres de ingeniería civil y bueno, por no echarle ganas y todo, la verdad quedé fuera del sistema de la universidad y pues dejé pasar como unos 2 o 3 años hasta que me cayó el 20 que yo tenía otras aspiraciones y quería hacer otras cosas simplemente, ¿no? Y fue cuando ya decido irme a vivir a Monterrey en el 91, en enero del 91 llego a la ciudad de Monterrey a hacer los cursos propedéuticos para ingresar a la Universidad Autónoma de Nuevo León, a la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, en FIME. Y bueno, gracias a Dios, sin conocer a nadie, ahora sí, en base a esfuerzo, pues logré entrar a la UNI y a FIME. Y bueno, pues de ahí pasó lo mismo en cuestión de el trabajo, porque yo tenía que poder trabajar para poder costear mis estudios allá en Monterrey y mi estancia en Monterrey. Y bueno, ya en FIME, la gente que está en FIME sabe perfectamente que es una de las carreras más pesadas de la universidad. Sí, porque llevas alrededor de 8 materias y 4 laboratorios y todo. Entonces, nada más aguanté 2 semestres ese ritmo. Y después aflojé un poquito el estudio porque yo trabajaba nada más medio tiempo. Entonces tenía que trabajar más tiempo porque ya los gastos personales que eran conmigo, pues ya no podía solventar una renta o la alimentación y el vestido que yo tenía que tener en Monterrey, aparte de pagar la carrera. Y tuve que conseguir un trabajo de tiempo completo. Entonces eso menguó mucho mi estudio porque cuando yo llegué a FIME trabajaba medio tiempo y estudiaba y me alcanzaba perfectamente el tiempo de estudio y me fue muy bien. Pero ya después cuando pido el tiempo completo donde yo trabajaba porque necesitaba ganar más para poderme solventar, pues ahí donde viene un poco el declive o el declive total del estudio y tuve que partir la carrera en el semestre en 2. Y ya la verdad después me fatigó mucho porque yo no veía mucho avance. Tenía que cursar, si la carrera era de 9 semestres, tenía que cursar 9 años. Entonces como que me desanimé un poco y dije no. Y ya tuve que dejar otra vez la escuela de FIME
Y bueno, ya desde el noveno, cuando yo llegué dije cero danza porque ya me conocía, entonces estoy ahí. Y nada más duré un semestre, duré un semestre sin ver nada de danza y me fue muy bien. Y a partir del segundo semestre, en septiembre del 91, en verano del 91, un compañero mío de la prepa vivía ya también en Monterrey, Héctor Alcocer, y me dice, oye, ve a ver al Teatro de la Ciudad, se presenta el ballet folclórico en Ayapan. Dijo, yo sé que a ti te gusta la danza, dijo, y yo no soy de gente de danza, pero me gusta el folclore. Yo no bailo ni nada, pero me gusta el folclore, dijo, y te recomiendo que vayas a ver ese grupo, dijo, es un grupo excelente. Y pues ya eran vacaciones de la escuela y pues me voy al Teatro de la Ciudad, y entro a ver al Ballet Folclórico Nayapan, que si mal no recuerdo era el 20 aniversario de Nayapan, y obviamente me enamoré del trabajo y dije, este es el grupo al que yo quiero entrar. ¿Qué cualidades vio usted en ese momento? ¿Y qué registro era tiene de esa primera presentación? El registro que tengo es, pues, que es la misma línea, era la misma línea que yo practicaba aquí en Tampico y Madero. O sea, una línea tradicional, obviamente cubierto por algunas, por algunas áreas, en cuestión de que cuando yo lo fui a ver esa vez era música en vivo, tenía coros. Yo veía a los chavos y a las chavas y decía, todos bailan. O sea, por más que yo volteara a ver al de mero atrás y el de adelante, cuando uno conoce y sabe de folclore o ha tenido la experiencia de folclore, pues digo, uno obviamente ve un conjunto, pero también cuando uno ya sabe un poquito más o aprendizaje, uno voltea a ver a todos y dicen, todos bailan. O sea, yo me decía, todos bailan, o sea, no nada más los que ponen al frente o lo de las orillas, sino que por donde quiera que yo volteara, todos eran unos excelentes bailarines y ejecutantes. ¿Sí? Y entonces se me hizo, la verdad, a mí un grupo muy profesional. ¿Sí? Y yo ya había ido a ver varios grupos en Monterrey en los fines de semana y la verdad ninguno me había llenado el ojo hasta que fui a ver al Ballet Folclórico en Ayapan. Y yo dije, este es el grupo que quiero entrar porque tiene lo que yo quiero. O sea, se ve un grupo profesional, ¿sí? Todos bailan, es la línea tradicional, es lo que yo quería, ¿verdad? Pero sí me entró un poquito de miedo porque dije, es un grupo muy profesional. Entonces dije, donde no pidan estatura y ese tipo de cosas, porque pues yo soy chaparrito. Sí, yo se me decía que me iban a pedir unos 70 de estatura, unos 80, no sé. Pero bueno, ya después tuve la oportunidad en septiembre de poder ir a solicitar informes y ya tuve el primer contacto con el Ballet Folclórico Nayapan en septiembre del 91. ¿Y cuál es su registro de la mejor experiencia que haya pasado por el Ballet Folclórico Nayapan durante el tiempo que usted bailó y luego colaboró de diferentes maneras, y ahorita hablaremos de eso? Pero ¿cuál es el mejor registro de la mejor experiencia? Mira, yo la mejor experiencia que puedo contar fue mi primer viaje que hice al extranjero con el Ballet Folclórico Nayapan. Fue en el 92, que es la gira más grande, extensa que tuvo en Nayapan, porque fueron 2 meses y medio. Fueron 72 días, si mal no recuerdo. Fuimos a Francia y a España. Recorrimos muchos festivales en España. En Francia fue uno solo, el de los Jeux Antons en Saintes, en la región de Cognac, en Francia. Pero para mí ese viaje fue mi primera salida al extranjero, porque nunca había salido al extranjero. Bailando. Entonces, igual por la situación económica mía, pues yo decía, me fui con $100,
me fui con $100 al viaje. Y desde que yo pisé tierra, o sea, bueno, ese viaje fue maravilloso porque tuve la oportunidad, por la línea que nos fuimos, de conocer Moscú. Estuvimos 2 días en Moscú, entonces era uno de los países que a mí me gusta mucho y me atrae, aparte por la cultura de la danza y el perfeccionamiento que tienen ellos para trabajar la danza. Y aparte por ser una ciudad, bueno, yo hablo de Moscú, visitar la Plaza Roja, ir al Kremlin, ir al Bolshoi, caminar la calle Arbat en esos momentos, que es donde está toda la artesanía, y luego ya llegar a París y trasladarnos a Sainz. Bueno, desde que yo pisé dije, yo voy a disfrutar este viaje porque no sé, al máximo, porque no sé si va a ser el último que vaya a ser. Es el primero, entonces yo me levantaba a las 6 de la mañana o 7 de la mañana, ya que estábamos instalados, y lo que yo hacía era que me salía solo, porque yo entré en la Yapa en el septiembre del 91, y al viaje nos fuimos en junio del 92. Entonces todavía no conocía yo a mucha gente de Nayapan, sí, y en la mañana yo me levantaba muy temprano y me salía a conocer, caminar, conocer. Y yo lo que buscaba era la Secretaría de Cultura o una oficina de turismo, y les decía, a ver, ¿qué puedo conocer? No, pues puedes conocer esto y esto y esto. Y me daban, en ese entonces, daban mucha folletería y pósters y todo. Entonces, yo regresaba y les decía a mis compañeros, miren, fui a la Secretaría de Turismo y me dieron este póster. Y ya fui aquí, ya fui acá, ya conocí aquí, ya conocí allá. Y ellos al día siguiente, no, vamos, no. Entonces, ya cuando yo regresaba de dar la vuelta, pues ya regresaba a desayunar. Ya se habían levantado todos y bueno. Entonces, disfruté, en pocas palabras, disfruté al máximo ese viaje de Nayapan y conocí, obviamente, mucho de los países que fuimos, que fue Francia y España. Y bueno, y a raíz de ahí, pues hice mucha amistad con... Sabemos que en los grupos, pues tienes ahora sí a tus brothers. Yo le hablaba a todo mundo, pero en ese viaje me llevó muy bien con los músicos. Sí, y entonces yo conviví más en ese viaje con los músicos y con el grupo que yo me juntaba, que era Armando Santillán, Armando Ávila, Vicente, Robertito Contreras, juntábamos con Mónica, Raquel, Indira, Alicia, obviamente. Son los amigos que hizo como bailarín, que siguen siendo tus amigos hoy. Esos son mis amigos del alma y que sé yo que nomás levanto la mano y ahí van a estar siempre. Sí, es desde el 92 hasta la fecha, son de mis mejores amigos que tengo y amigos verdaderos, ¿verdad? Que ahora sí ellos puedes hablarles y contarles tus cosas y vivimos y convivimos todo, pasamos momentos tristes cuando han fallecido algún familiar de ellos y hemos estado ahora sí como dicen en las buenas y en las malas. Y son de esos amigos que nomás uno necesita levantar la mano o la voz para hablarles y saben uno que van a estar al 100% con uno. Entonces, esta mejor experiencia que le deja el Nayapan es este el viaje. Nayapan, en Nayapan fue ese viaje y obviamente yo valoro mucho la experiencia de la amistad con las personas que te comento. Y otra de las experiencias enormes y que toda la vida se lo voy a agradecer es la visión que me transmitió a mí la maestra Patricia Guerrero y que tuve la oportunidad que me dejara hacer montajes al 100%, cosa que a muy poca gente le permitía a la maestra. Entonces yo creo que son esas, el primer viaje que hice con Nayapan, la amistad
que hasta la fecha tengo con mis amigos. Y otra de las grandes experiencias fue el poder trabajar muy de cerca de la maestra, del lado de la maestra Patricia, y que me diera la libertad al 100%, no al 50, al 100, de poder desarrollar algunos cuadros que después formaron parte icónica del Ballet Folclórico Nayarta. Tres palabras que definan el aprendizaje en su persona de la maestra Patricia Guerra. Ética, profesional y visionaria. ¿Cuánto tiempo asistió usted y quién más junto con usted logró llegar a la asistencia de dirección en este Ballet Folclórico Nayarta? Ok, cuando yo ingresé al Nayapan, los asistentes de dirección era la maestra Eva Elvia Rodríguez, el maestro Fortunato Martínez con la música, mi amigo Jaime Treviño, eran los tres asistentes en ese entonces. Después, cuando transcurrió el tiempo, pues Eva y Fortunato tuvieron que salir por cuestiones de ellos personales. Tenían otras cosas profesionales que hacer. Deciden salirse y después también Jaime Treviño se sale. Y cuando Jaime Treviño, antes de que se salieran los tres, la maestra a mí me empezó a dar un poco de confianza, de decir, a ver, ayúdanos con el cuadro de Huasteco de Tamaulipas. Fue el primer cuadro que me dio para limpiarlo, no para cambiarlo, para limpiarlo como se tenía. Y después, por azares del destino, Miguel Ángel, que en paz descanse, un compañero de Nayapan, que para mí es de los mejores bailarines que ha tenido Nayapan, que interpretaba la danza del venado, él estaba dirigiendo el ballet folclórico del Hospital San José. Y el Hospital San José iba a tener una celebración muy fuerte, que creo eran los 25 años del hospital. Y entonces le pidieron a Miguel que hiciera un programa especial para eso, porque iba a ser en el Teatro del IMSS. Y pues en ese lapso Miguel fallece, se enferma y fallece, y a mí me mandan a hablar del Hospital San José, como nosotros lo apoyábamos varios bailando ahí, me mandan a hablar y que si yo me podía hacer cargo del programa antes de que falleciera. Miguel ya estaba muy malo y antes de que falleciera me hablan y pues les digo que sí, vamos a tratar de hacer las cosas. Entonces ahí Miguel ya tenía previsto el programa, entonces yo nomás lo que iba a hacer era reforzarlo. Y como ya habían pedido que le hicieran unos vestuarios de Tamaulipas, polcas o norte más bien, porque a él le gustaba mucho, entonces yo, que ya tenía un poco de background acá en Tamaulipas, hago todo lo que ya tenía montado Miguel, y nada más en Tamaulipas les monto yo un cuadro de Tamaulipas. Y la maestra Patricia Guerrero fue a vernos al teatro y dijo, oye, ¿quién montó esas polcas? Le dije, yo, maestra. Y me dijo en ese entonces, quiero ese trabajo en el Nayapa. Y bueno, empecé con lo de Huasteco de Tamaulipas y después en uno de los metotes folclóricos, creo que, no porque lo diga yo, pero mucha de la gente que estuvo en ese mitote quedaron encantados con ese cuadro de polcas de 18 parejas que montamos en el Nayapan. Y ya a raíz de ahí, pues ya la maestra me empezó a decir, a ver, móntate un cuadro de Tamaulipas, y ya le monté el cuadro de Tamaulipas, y después otros cuadros, Veracruz, Huasteco, también fue un cuadro que gustó mucho en su momento. Y ya cuando yo estuve de asistente de dirección, pues ella obviamente ya no estaba ni la maestra Eva, ni Fortunato, ni Jaime. Entonces jala a Samantha, que es su hija mayor, que también a ella le gustaba mucho y era muy buena enseñando y coordinando y montando cuadros. Sí. Y
y estábamos ya como Samantha y yo de asistentes, y también ya después se adhiere Armando Santillán y Marta Patricia. Somos los últimos que estuvimos como asistentes de dirección. Samantha, Marta Patricia, Armando Santillán y un servidor. Y en este proceso, ¿en qué momento y cómo registra usted el pájaro campana? El huapango. Bueno, el huapango, pájaro campana fue algo que hicimos, porque no lo hice yo al 100%, pero lo hicimos entre tres gentes, que fue Armando Santillán, Armando Ávila y un servidor. A la maestra le encomiendan dar clases y formar el grupo de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y nos invita a participar a varios integrantes de Nayapan, sobre todo a los varones, porque el grupo que había en ese entonces en la Facultad de Artes Escénicas era la mayoría puras mujeres, entonces había muy pocos varones y nomás nos invita a los varones. Y nada más creo que se van dos, se va Samantha y no recuerdo Alicia y Alejandra Gasca, creo. Entonces, cuando llega ese proceso, la maestra tiene la inquietud de montar un cuadro nuevo de Nuevo León, centro, y me encomienda a mí montar ese cuadro de Nuevo León Centro. Y bueno, ya con la ayuda también de la maestra Alicia, por la experiencia de ella que estaba en el instituto y queríamos manejarla de una manera tradicional, bueno, pues se montan una redoba, un chotis y un huapango norteño. Y la maestra me dice, aquí está el huapango norteño, quiero este huapango. Entonces la maestra me dice, aquí está la música, y me presenta la música del pájaro campana. Y por la relación muy estrecha que había con la gente que yo te comentaba al principio, que siguen siendo mis amigos, le dije, órale, ayúdenme a ver qué se nos ocurre. Y empezamos, ahora sí valga la redundancia, a soncear en el aspecto de poner la música y a ver qué se nos ocurría, o sea, con esa música, qué paso se nos ocurría montar, o sea, que dieran acorde con el pájaro campana. Y bueno, ya estuvimos armando, unos ponían una cosa, otros ponían otros pasos, yo ponía otros pasos, y al final de cuentas ya lo redondeamos al final, ¿verdad? Y esa es la historia del pájaro campana, pues que se hizo muy icónica, porque ya después de ahí la maestra pues regresa obviamente a Nayapan, nos regresamos a Nayapan, y ya formó parte, era... Anteriormente todo el mundo bailaba el mezquitón y el lucero, obviamente, pero la maestra, esa visión de la maestra de empezar a romper esquemas, pero sin salirse de la línea que manejaba en la Yapan, bueno, pues nos dice, bueno, a mí me dijo, quiero esta pieza y ponle pasos. Y bueno, entre Armando Santillán Ávila, Armando Ávila y un servidor, hacemos eso. Entonces fue cuando empezó apenas, yo creo que fue de los primeros grupos, no quiero decir que el primero, pero fue de los primeros grupos que empezaron a cambiar las piezas de huapango norteño, porque antes, te digo, todo el mundo bailaba mezquitón como dentro del Nuevo León Centro o el Lucero. Y fue cuando empezó ya el boom. Ya después del pájaro campana, pues ya empezaban otros grupos a sacar Redoblando, Pícame Tarántula y todo lo demás que hay ahorita, ¿verdad? Pero en ese entonces yo creo que fue de los primeros grupos que rompió con ese esquema de poner otra música, ¿verdad? Sin salirse del contexto tradicional. En este momento de tener un proceso creativo y una responsabilidad, uh-huh, dirigiendo o ayudando a dirigir más bien, uh-huh, el ballet folclórico Nayapan, ¿en qué momento es que llega a usted como miembro el CIOP?
Ok. Ah, pues desde que iniciamos nosotros, bueno, desde que yo entré, desde el 91, cuando en el 91 el Nayapa no viajó, salió a Guadalajara a un festival internacional que se hizo en Guadalajara, y ese festival creo era CIOF. Esa vez invitaron a cuatro grupos de México, y la idea era traer un grupo del norte, uno del sur, uno del este y otro del oeste. Entonces, del norte, Nayapan fue representando toda la región norte. Del lado del este, fue un grupo de Veracruz, si no recuerdo. Del otro lado fue el Ballet de Guadalajara, del Ayuntamiento de Guadalajara. Y del sur fue un grupo de Yucatán. Entonces, en ese festival fue internacional, fue ahí en Guadalajara. Yo no asistí porque acababa yo de entrar, pero a raíz de ella el grupo, el Ballet Folclórico Nayapan ya pertenecía a CIOF. Y bueno, la maestra Patricia Guerrero formó parte del comité de CIOF, fue tesorera o secretaria, no recuerdo, cuando estaba de presidente el maestro Pedro Alonso. Y pues en Nayapan siempre perteneció a CIOF. Ya los viajes que iban allá a Japón eran CIOF desde el 92 que yo entré, pero ellos anteriormente ya habían asistido a otros festivales. Si mal no recuerdo, como tres o cuatro festivales antes de que yo entrara. Y bueno, ya después de ahí, en el 92 en la Japan casi salía cada 2 años. En el 94 fueron a. En el 94 fueron a Tailandia, Malasia y Singapur. Y luego en el 96 no fueron, hasta el 97 fueron a Holanda. Y luego del 97 hasta el 2000, que fue la última gira que hizo Nayapan, que fue a Italia. Pero ¿Y todo cuántos ese. integran usted a la fila de CIOF? ¿Perdón? ¿Cuántos integra usted a las filas de CIOF? Yo, como Alejandro Como González, miembro. como miembro de CIOF. A raíz de que empiezo con mexicanidades. Que es el siguiente Nayapan deja. punto del que vamos a hablar. Ajá, bueno, yo me integro hasta después. Con Nayapan yo no estaba dentro del CIOF, yo Alejandro González. Ok. Pero Nayapan sí pertenecía a CIOF. ¿Es en el 30 aniversario cuando cierra esta etapa en Nayapan? Así es. ¿Cuándo En el. cierra? Con un gran festejo. Y después de eso, me gustaría saber qué registro tiene usted con mexicanidad. Ok. En la Japan deja de tener funciones en el 2001. Sí, en el 30, bueno, el 30 aniversario lo hicimos todavía y ahí no sabíamos todavía que ya no íbamos a bailar. Pero fue en el 2001 el último festival. Y a raíz de ahí, pues Nayapan deja de funcionar. Y hasta ya después, mucho tiempo después, hicimos ahora sí como que la despedida. Ya, eso fue hace como unos 4 años. No recuerdo exactamente, pero hace como unos cuatro o Como la cinco. despedida oficial, porque no se habían despedido oficialmente. Exactamente, o sea, es que cuando fue el 30 aniversario nosotros hicimos tres funciones. El viernes fue una función de folclore del estado, o sea, puro Nuevo León. El sábado fue folclore nacional y el domingo fue folclore internacional. ¿Qué Porque una de montó? las. ¿Perdón? ¿Qué montó? ¿Qué cuadros le tocaron? Yo más que nada estuve inmerso en la parte nacional. Me tocó revivir lo de Veracruz Huasteco y polcas de Tamaulipas. Y remontar, creo que Nuevo León. Fue eso lo que me tocó. En el internacional, no recuerdo ahorita, pero bailamos España, Colombia, República Checa. Estados Unidos, Estados Unidos, sí. Argentina. Argentina.
en el internacional yo no me metía a montar nada, la verdad. Te mentiría ahí. Pero fue algo muy, muy satisfactorio porque voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar a mucha gente, pero en la Japan siempre iba un paso adelante de los demás grupos. Pero era por la visión de la maestra. De porque fue de los primeros grupos que se atrevió también a montar folclore internacional. Y tanto así que en ese 30 aniversario, en el 2001, si no recuerdo, pues hizo un programa completo de folclore internacional. Y eso había sido en base a la experiencia de los festivales que asistían a Yapa. Y bueno, yo que estaba con la maestra siempre me decía, checa esto, cuando íbamos a festivales, esto me gusta, y chécalo, y ve. Y aparte, como había un registro de fílmico, porque desde el 92 que yo viajé, siempre Adolfo, que es el esposo de Gloria, él siempre nos acompañaba y era el que grababa todas las funciones de la Japan y todos los desfiles y todas las funciones de los demás grupos. ¿Por qué grababan el audio? Siempre me llamó mucho la atención porque todavía por el 2000 escuchaba a grupos que se presentaban y se escuchaba a veces como que presentaban al Ballet Folklore con la Japan en tal país, sí. Pero el grupo de aquí en Monterrey bailaba con la grabación, algún grupo, alguno de los, a lo mejor los que bailaron en el Ballet Folklore con la Japan. Entonces, se escuchaba todavía y los zapateados y todo. Y como era un momento donde tampoco teníamos tanto acceso como a la música, sí. Yo recuerdo muchísimo que había esas grabaciones. Sí, sí, te digo, la maestra era muy visionaria y sigue siendo, ¿eh? O sea, es una persona que va adelante siempre en lo que hace y ella desde un principio tenía muy claro que algún día el Ballet Folklore con la Japan iba a tratar de hacer folclore internacional. Y bueno, lo logró y bien montado, bien presentado. Pero sí, te digo, ahí estaban las grabaciones y era bonito escuchar cuando decían con ustedes México, ¿vale? Folclore con la Japan, pero en los diferentes idiomas donde asistía en la Japan, ¿verdad? Termina esta etapa en la Japan y entonces se abre Mexicanidades. Así es, en el 2001 deja de funcionar la Japan, después del 30 aniversario. Y que les voy a recordar que ahí no nos habían dicho nada porque la idea era seguir. Pero bueno, ya también la maestra por cuestiones de salud y de compromisos ya estaba cansada y dijo, quiero dejar Nayapan en lo más alto como tiene que ser. Después de ahí, pues hubo un tiempo en que, eso fue en el 2001, 2002, pues no pasó nada, 2003 tampoco. Y en el 2004, la última generación de Nayapan, o sea, los que estuvimos al último, bueno, como seguíamos manteniendo una buena amistad, un día llegan a la casa que yo vivía en el Artillero y me dicen, oye, vamos a ir a tu casa. Y yo, sí, pues no se me hizo nada extraño porque siempre iban a la casa y ahí veíamos películas, íbamos y comprábamos de comer, o íbamos y comprábamos cosas, íbamos de comer. A veces nos pasábamos todo el día ahí viendo películas y comiendo y salíamos al cine, pero todos en bola. Y entonces cuando llegan, pues se me hizo muy raro porque llegó no nada más mis amigos, sino que llegaron otros compañeros que me llevaban, siempre me llevé bien con todos. Pero eran como unos 15 llegando a la casa y les digo, ¿y ahora? ¿De dónde vienen? Dijo, no, pues es que venimos a hablar contigo. Yo, ¿qué pasó? Dijo, pues queremos que tú, nadie más que tú eres el indicado para hacer un grupo. Primero, pues la idea era que le dijéramos a la maestra que regresara a Nayapan, pero la maestra estaba muy firme que ya no iba a regresar a Nayapan. Y la verdad, en aquel entonces, le decían, bueno, pues dile a la maestra
que te dé el nombre en Ayapan, y seguimos nosotros con los mismos vestuarios y todo. Y yo fui con la maestra y me dijo, no, Alejandro, pues, en Ayapan se tiene que quedar ahí, y hasta ahí llegó. Y la verdad yo la entendía y le agradezco mucho que haya sido así, porque el pensar de ella, aunque no lo crean, una era mantener Nayapan y que ahí se quedara, ¿verdad? Que no fuera a pasar nada más. Y la segunda, que si queríamos emprender algo, que fuera algo nuevo, que fuera algo que creáramos nosotros, que hiciéramos nosotros desde cero. Y yo creo que le agradezco mucho, porque después de ahí los chavos, pues sí, yo les decía que no, porque obviamente no es fácil tener un grupo y empezar de cero. Y fueron como dos o tres veces a la casa en diferentes etapas, así pasaron dos semanas, tres semanas y volvían a ir. Hasta que les dije, bueno, pues vamos a hacer todo lo posible por hacer el grupo. Le dije, no pasa nada. Si funciona, qué bueno, y si no funciona, pues no somos ni los primeros ni los últimos en decir aquí terminó y se acabó. Y en el 2004, en agosto, el 6 de agosto del 2004, tenemos nuestro primer ensayo como Mexicanidades. Y me acuerdo que yo fui a tocar puertas a Conarte y me dijeron, no te podemos prestar un espacio más que la concha acústica del Obispado. Y nuestro primer ensayo fue en la concha acústica del Obispado, que todavía vivía ahí una pareja de señores ya grandes, pero nadie se acercaba ahí porque tenían un perro bien bravo. Entonces, cuando fuimos a ensayar, el perro tenía una cadena como de 1,000 metros, yo creo. Entonces, si te metías, te alcanzaba el perro hasta donde fuera. O sea, creo que bajabas toda esa pendiente que hay y le alcanzaba el perro con tu cordón. Y ya fuimos, y la señora así como que le fuimos a mover su parte de tranquilidad. Y dijo, bueno, pues si ya los mandaron, pues ni modo. Y ya le llevamos el oficio y todo. Y ahí fue nuestro primer ensayo de Mexicanidades. Y me acuerdo muy bien que lo abrimos con una canción que a mí me gusta y me gusta mucho. La de Color Esperanza de Diego Torres. Y en ese entonces hablaba mucho de lo que queríamos hacer, de lo que queríamos pensar, de lo que queríamos transmitir. Y bueno, nos juntamos como un grupo de 8 o 10 parejas en ese entonces. Y yo les dije desde un principio, si hacemos el grupo, yo no voy a bailar. No porque no quisiera bailar, a mí todavía me gustaba bailar. Y en ese entonces todavía tenía el cuerpo para bailar. Ahorita ya no. Pero porque no se puede ser juez ni parte al mismo tiempo. O sea, si tenías que dirigir, te tenías que meter al 100 a dirigir. Esa es otra de las cosas que aprendí. No puedes estar a mitades. O estás o no estás, ¿verdad? Y después de ahí, pues ya nos juntamos, porque fue todo un proceso. O sea, no nada más dijimos, vamos a bailar y ya. No, tuvimos juntas con todos. Nos fuimos al rancho de Enrique, allá a Estación González. Y fuimos un día de trabajo. O sea, llevamos carne y ahí comimos, cenamos. Al día siguiente volvimos a desayunar, volvimos a comer y ya nos regresamos a Monterrey. Nos fuimos un sábado a mediodía y trabajamos toda la tarde por grupos, por equipos. Entonces, unos trabajaban la misión y la visión del grupo, otros trabajaban el nombre, otros trabajaban el logotipo. Entonces, fue algo muy bonito, fue un proceso. O sea, no nada más vámonos así y a ver qué pasa. O sea, sí se pensó en el nombre, el porqué, el concepto. Se llamó Mexicanidades porque quisimos recrear una de las etapas más fuertes de cultura y artistas de renombre en México. Fue la época la etapa de la mexicanidad, donde estaban nada más y nada menos que Frida Kahlo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros. Bueno, un equipo fuerte de gente muy pensante, intelectual y artistas
iban al mismo objetivo. Y entonces nosotros queríamos recrear esa etapa de la mexicanidad, de cultura, y que la gente sobre todo se sintiera identificado con el nombre y proyectara lo más que se pudiera el arte y la cultura, ¿verdad? Porque Mexicanidad fue pensado no nada más para ser un grupo de danza, porque después, desde que se inició, la idea era hacer otros eventos como muestras gastronómicas, artesanales, de que hubiera escultores también, o sea, que fuera un concepto redondo de cultura, no nada más de arte, perdón, y cultura, no nada más de danza. Pero bueno, pues ya después ya nos envolvió tanto la danza que no pudimos hacer lo demás, pero eso fue el concepto de Mexicanidades. Nos dimos la misión y la visión que queríamos que acrecentar, obviamente, la identidad de mexicanidad de las personas, de llevar el arte y las tradiciones, o sea, muchas cosas, o sea, fue pensado muy bien, no nada más era de que vete a ensayar, ¿no? Y obviamente, ¿cuántos años dura? Yo duré 7 años en Mexicanidades, fueron 7 años. Sí, afortunadamente en el 2004 iniciamos y en el 2005 se vino una marea. Nos invitan al Festival de Chile en Peñalolén. Tuvimos un éxito extraordinario, la gente de pie. Me tocó dar una pequeña plática de las chilenas, cómo llegan a México. A mí me gusta la poesía, declamé una poesía también. Y bueno, fue muy bonito y la gente nos arropó mucho en Chile. En el 2005 pues viene un boom, porque en el mismo año nos invitan al Festival Zacatecas como Mexicanidades. Tuve la oportunidad también de ir a representar a Nuevo León al Festival Zacatecas. Nos invitan al primer festival de danza en Villahermosa, Tabasco. Y bueno, ya ahí surgen otras invitaciones. Tuvimos invitaciones a Hungría, a Alemania y a Estados Unidos. Quiero hacer una pausa, maestro, perdón que lo interrumpa, y con esto vamos a regresar. Estamos casi a punto de que se cumpla la hora. Vamos a tomarnos 2 minutos para que podamos tomar un poquito de agua y vamos a regresar con la transmisión. No se olviden, en esta recta final de la entrevista, seguir mandando sus saludos y seguir mandando sus preguntas. Y ya estamos casi por terminar. Vamos a finalizar esta. Nos volvemos a enlazar. Y los esperamos a todos. No se vayan. Gracias. Ahí estamos. Súper bien. A ver, maestro, ahora creo que hay que bajar un poquito. Ahí estamos, perfecto. Desde Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, el Ballet Folklórico México Azteca manda saludar al maestro Alejandro González. Muchas gracias. Es lo que alcancé a leer ahorita. Ahorita Nancy nos va a pasar otros saludos y seguimos invitando a la gente que nos mande sus preguntas y sus saludos. Nos quedamos en esta etapa en donde usted tiene oportunidad con Mexicanidades, en ese tiempo que lo dirige, de poder realizar diferentes festivales internacionales. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, a raíz de ahí, me preguntabas hace rato, a raíz de ahí, desde el 2004, ahora sí ya quedo yo registrado con Mexicanidades. Sí. De ahí me adhiero a ANSIOF desde el 2004 y hasta la fecha, o sea, no he dejado de pertenecer a ANSIOF desde el 2004, pero sí bien registro y asistiendo a las reuniones y contribuyendo a altecer lo que es ANSIOF. Muy bien, maestro. Usted es ingeniero. Yo soy ingeniero industrial y de sistemas, egresado de la Universidad del Norte, ahí en Monterrey, titulado y con cédula profesional. Así es. ¿Y en el lado artístico? ¿Cuál es su preparación? Claro que sí, en el lado artístico acabo de concluir el año pasado, y orgullosamente,
de la Escuela Profesional de Danza Citlaltiahuit, de Iguala Guerrero, del maestro Oscar Viveros, al cual agradezco y la oportunidad que me dio de estar ahí en su escuela. Y ahorita, actualmente, ahí en la Escuela Citlaltiahuit, ya terminé, ya nada más me falta presentar mi examen. Y ahorita, actualmente, pues estoy cursando el tercer semestre de la maestría en artes escénicas con acentuación en gestión cultural por medio de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En diciembre, si Dios quiere, excelente, ya terminamos la maestría también. Pues ha sido una constante preparación. Sí, siempre no hay. No solamente con los cursos y con los talleres de informantes, sino también pues de una manera académica. No, yo creo que uno siempre tiene que buscar profesionalizarse en todo lo que uno haga. Es importante, me decían, oye, te estaban solicitando, ¿no? O sea, realmente dije yo, algún día tengo que hacer mi licenciatura en danza folclórica, ya lo realicé. Y ahorita, pues, ya viendo otros panoramas a futuro, primeramente Dios, estoy estudiando ahorita la maestría en artes escénicas y la verdad es una recomendación para quien pueda entrar. Es un mundo muy diferente a lo que uno cree, o sea, porque ve uno todo lo que implica el arte y la cultura, y no nada más de la parte escénica, sino también desde la parte de las políticas públicas, y que todo va de acuerdo a una línea que se rige desde la cuestión federal hasta la estatal y la municipal, ¿no? Entonces, son áreas muy, muy precisas y que tenemos que irnos preparando. Digo, depende cada quien lo que uno quiera hacer, ¿verdad? O sea, y me faltan muchas cosas, primeramente Dios, por aprender. Y siempre uno tiene que estar en constante movimiento, pero de aprendizaje. Pero sobre todo profesionalizarse y documentarse, que es algo muy, muy importante para todo lo que nosotros hacemos. Bueno, y vamos a entrar en materia de, digamos, de este último proceso de su carrera, de esta última etapa de su carrera. Y me gustaría saber cuánto tiempo tiene dirigiendo la compañía de danza. La compañía titular de danza folclórica de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y cuál es este proceso de ballet folclórico en su gestión, del ballet folclórico de la universidad a la compañía titular de danza. Ok, en el 2009, estando yo en mi casa, que es su casa, recibo una llamada del licenciado Rogelio Villarreal, que en ese entonces era el secretario de Extensión y Cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y me dice, oye, pues estamos buscando un maestro que sea a cargo del ballet folclórico de la universidad. Porque ahorita está Céfalo, la dirección del ballet folclórico. Y me dijo, ¿te interesa? Y yo, pues, hasta yo le dije, no estoy jugando. Así fue mi respuesta, porque ya lo conocía, licenciado. Y la importancia de que uno debe de trabajar siempre con su máximo esfuerzo y dedicación y sobre la línea que uno lleva, no estar viendo qué hacen los demás. Les comento esto porque una de las razones es que a mí me hablan como candidato porque ellos me dijeron, tenemos 7 años observando tu trabajo, o sea que fue el lapso de mexicanidades. Tenemos 7 años observando tu trabajo y consideramos que eres como que la persona más idónea por la visión de la universidad, por los valores de la universidad, ¿sí? Y por la línea que tú manejas. Entonces, fue muy satisfactorio para mí las palabras que me dieron y el background que yo traía para poder ser el director del ballet folclórico de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces ya me llaman y bueno,
tengo una cita con el secretario general de la universidad, que en ese entonces era el doctor Jesús Ancel, y que después fue el rector de la universidad. Entonces, cuando a mí me habló, pues bueno, ya dije, pues voy a ir, ya fui a la junta. Siempre me ha gustado ser muy puntual cuando puedo. Me dijeron, a las 12 tiene la junta en la torre de rectoría. Yo desde las 11 y media estaba ahí abajo. Y al cuarto a las 12 me subí al elevador, subí, y al 10 a las 12 ya estaba presentándome con la asistente del rector, del secretario general, perdón, porque ese entonces era secretario. Y a las meras 12 en punto me pasaron, platicó conmigo el doctor Jesús Anser, y me dijo, ok, no, tú le hablamos. Y ya, duró como una media hora, 45 minutos la entrevista. Y ya bajé. Y al día siguiente me hablan y me dicen, ¿sabe qué? Pues nomás le queremos notificar que es el nuevo director. Ya es el nuevo director del ballet folclórico, no es a ver qué. Y yo, la verdad, fue una sensación muy, muy bonita porque mucha gente piensa que yo llegué directamente a la universidad. Y bueno, fue un lapso o un andar de, pónganle 15 años más 7, o sea, fácil unos 20 años de andar hasta que por fin una institución tan importante, y lo agradezco a la vida, a Dios, a mi familia y a todos mis maestros y compañeros que me han dado la oportunidad o que me ha llegado esa oportunidad. Total, ya llego al salón de ensayo del ballet folclórico, y bueno, había alrededor como de unas 8 o 10 parejas. Y yo llegué un primero de septiembre, no recuerdo, ahí a Mederos, que es donde ensayaba, y seguimos ensayando ahí. Y ya pues me presentan con los chavos, una decán que mandó rectoría, me presenta el maestro Alejandro González, el nuevo director de ustedes, de aquí de ballet folclórico, y a sus órdenes. Bueno, pues lo primero fue llegar y poner una línea de trabajo, porque no quiero decir que un orden, pero porque no quiero hablar mal de nadie, pero era una línea de trabajo de que ellos agarraban su vestuario y se lo llevaban y lo regresaban, pero no había un orden de que tú te lo llevas, lo traes, lo regresas, limpiar los cuadros que tenían. Entonces, pues no sabes cuánto largo, luego me meten a trabajo y en una semana tuve una función, no, a la semana y media tuve una función, mi primera función, porque era 13 de septiembre ya. Y nos fuimos, mi primera función como ballet folclórico la tuve en el gimnasio que está allá arriba del magisterio de la universidad. Esta fue mi primera función, y la primera función que tuve fueron 4 parejas. Y bailamos 2 cuadros, porque en ese entonces les decía yo, ¿qué tienen montado? Pues tenían montado Así Rápido, Jalisco, Nuevo León y creo que nada más. O sea, que se acordaban, y fue lo que presentamos. Ya después de ahí, pues fue trabajar con los chavos, y al año siguiente me dicen, oye, pues vamos a crear la compañía titular de danza folclórica de la universidad. Y le dije, ah, bueno, ok. Entonces la visión de la universidad era tener una compañía con buen equipo de trabajo, con música en vivo, y poder posicionar a la compañía dentro del ámbito folclórico a nivel nacional e internacional. Perdón. Y bueno, al año de que con el ballet recorrimos todos los municipios de Nuevo León, y al cual agradezco, me gustaban mucho esas funciones que iban por ti en la tarde y llegabas a la feria de los municipios, bailabas, te daban de cenar, los chicos se divertían un rato en los juegos, nos regresábamos, pero era cuando todavía no existía la inseguridad. Entonces tuvimos la oportunidad todo ese año de visitar muchas ferias y municipios del estado, porque esa era una de las labores, llevar el folclore primero a los municipios del estado. Y al año se crea la compañía titular de danza folclórica, el 6 de noviembre del 2009. Del 2010. Del 2009. No, del 2009. 11 años.
No, del 2009 empiezo yo con el ballet. En el 2010, el 6 de noviembre del 2010, se creó la compañía. O sea, 20 años. Digo, 10 años. 10, vamos a cumplir este, en noviembre este, cumplimos 10 años. Yes. Los 5 logros son muchos, pero los 5 logros que más satisfacción le ha dado con la compañía. El primer logro importantísimo, que a 8 meses de haberse fundado la compañía, vamos a Turquía, a 3 festivales, y uno de ellos, el último, era concurso. No sabíamos, ni yo ni los chavos. Y yo me enteré una semana antes de que se terminara el festival, y a los chavos nunca les conté esto hasta momentos antes de salir a su última presentación. Ese es el primer logro importantísimo, lograr un primer lugar mundial en Turquía, y que hayamos marcado pauta, porque hasta la fecha en ese festival ningún grupo de México ha quedado campeón más que nosotros. Y no es por eso, sino es tu primer viaje con la compañía, los chavos nunca habían salido de México, y en tu primer viaje, ya 8 meses de haberse fundado, pues lograr un primer lugar mundial y la experiencia de estar en un país muy lejano, pues la primera. Eso fue en el 2011. En el 2013 nos invitan a Corea del Sur, si era un concurso, y bueno, afortunadamente logramos otra vez el primer lugar, el gran premio. El tercer logro considero importantísimo, en el 2014, que nos hayan invitado a participar y a abrir el contingente de Nuevo León en la 42ª edición del Festival Internacional Cervantino en Guanajuato, y que hayamos estado en el escenario principal de la Lóndiga de Granaditas ante cerca de 5,000 gentes, y que se hayan parado y te hayan vitoreado otra. Como yo lo comenté a alguien, que me dijo, es que no sabemos si ustedes, el grupo de ustedes es el que tiene que representar a Nuevo León. Y yo les dije, pues yo no sé si mi grupo podía representar a Nuevo León o no, pero lo hicimos de verdad con el mejor esfuerzo, la mejor profesionalización, la mejor ética, el mejor gusto. Y bueno, la verdad, se deben sentir muy orgullosos todo el pueblo de Nuevo León, porque el Festival Cervantino, ha habido grupos que han abucheado y se han salido. Entonces, que nosotros hayamos tenido esa reacción del público fue algo genial. Una representación digna. Sí, para mí, emocionalmente, ha sido la mejor de todas las actuaciones que hemos tenido con la compañía, la del Cervantino. Esa es la tercera. La cuarta presentación, bueno, de las satisfacciones así más, una que me acuerde fue un festival también en Jalisco, en el FESBA, donde también el público se volcó y pues eso es lo que te llega, ¿no? Y yo creo que la última satisfacción más importante, muy reciente, en Nova Prata, Brasil, quedamos en segundo lugar, pero ahí me impresionó, la verdad, como nunca en ningún festival, la calidad artística de los grupos que se juntaban en Nova Prata. De hecho, a mí cuando me invitan me dicen, es un concurso, pero vamos a traer a 6 agrupaciones que han ganado muchas veces concursos en Europa, en Asia y en América. Bueno, en América no, en Europa y en Asia. Y sí, o sea, fueron grupos muy, con una alta calidad artística y profesional. Y bueno, fue una satisfacción haber quedado en segundo lugar, aunque no quedamos en primero, pero bueno, fue una satisfacción muy fuerte haber quedado en segundo. Y que la gente de Brasil te haya emocionado y también te haya dicho que era el que merecíamos el primer lugar, ¿no? Yo creo que como que son las 5 importantes: Turquía 2011, Corea 2013, 2014 en el Cervantino, 2018
en el FESBA y 2019 en Nova Prata. ¿Cómo está compuesta la compañía? ¿Quiénes integran la compañía? La compañía ahorita la integran 78 alumnos, que son bailarines, tanto mujeres como varones. Sí. Tengo dos angelotes, porque no puedo decir que son coordinadores. Bueno, tengo muchos angelotes, pero dos angelotes que, aparte de que me apoyan, pues son amigazos del alma, que es Nancy Ojeda y Eduardo Colunga. Sí. Otro angelote que es Carolina Ayala, que es mi coordinadora de grupos artísticos. Y bueno, y otro angelote que es mi jefa ahorita, que es Lisbeth García, la directora de Radio Cultural. Y bueno, y la verdad, ese es... Y aparte está formada también por un grupo musical, que es el grupo Pico de Gallo, y que está conformado por 10 músicos, y en el cual de ellos el licenciado Gilberto Valerio, pues es el director del conjunto. Y Ed y Nancy, pues me apoyan mucho con la parte de vestuario y de asistente de dirección. Y bueno, su servidor, que soy director y coreógrafo de la compañía. Y además que Ed y Nancy son papás de Griselda, que es una de las caras más conocidas de la agrupación. Y excelente bailarina también. Pues yo creo que la más fotografiada, por lo menos. Tiene mucha proyección, mucho foco escénico, sí. ¿Qué sigue para la compañía? ¿Va a pasar esta pandemia? Primero Dios pronto. Nosotros nos estamos preparando para el décimo aniversario. He tenido juntas con los chicos y siguiendo un protocolo de queremos celebrar este décimo aniversario, que no todos los años se cumplen 10, que va a decir hoy, apenas llevas 10, pues sí, a lo mejor para muchos que tienen 30 o 40 años o 20 o 15, pero estos 10 años son muy importantes porque se han logrado cosas importantísimas para la universidad. Sí, para el folclore, y estamos nosotros trabajando para este décimo aniversario, que es como que yo no soy adivino ni nada, pero yo les dije, este año la compañía no sale a ningún lado, salvo que el rector nos mande, pero dije, este año vamos a disfrutar nuestro décimo aniversario y lo queremos hacer aquí, si tenemos invitaciones que sean aquí en México, y tratar de hacer un aniversario digno, un aniversario diferente para nosotros y tratar de satisfacer nuestras necesidades como grupo y que los chicos se sientan con la libertad y la felicidad que este aniversario también marque pauta en ellos. Ese es uno, el aniversario, o sea, seguir trabajando desde otros puntos. No sé qué vaya a pasar ahora que regresando con la pandemia, pero definitivamente estamos tomando algunas herramientas que podamos seguir trabajando y si no lo hacemos el 6 de noviembre, el 7 de noviembre tenemos ya el teatro universitario, 7 y 8 de noviembre, que son los días en que queremos hacer nuestro aniversario, y no sé si en ese entonces ya vayamos a poder realizar nuestro aniversario, porque no lo sé, o sea, estamos apenas trabajando en eso, los chicos estamos ensayando en línea, o sea, siguen ensayando, tenemos 2 semanas y media ensayando, bueno, ellos, yo no, y estamos trabajando en eso. Hay un proyecto muy fuerte también con México Extraordinario. Y bueno, hay 2 invitaciones que ya teníamos, que no sé si se van a volver a reprogramar, que espero que sí, porque eran escenarios muy fuertes e importantes en el país. Y bueno, a seguir preparando a los chicos para lo que viene, ¿verdad? O sea, definitivamente nos tenemos que acoplar
a cómo vaya sucediendo esto, pero que definitivamente y primeramente Dios va a seguir la compañía y va a seguir mostrando su trabajo más tarde o más temprano, pero andamos en eso y les repito, si en noviembre no podemos llevar a cabo el aniversario, bueno, pues lo tenemos que posponer para el próximo año. Y también tenemos ahí preparado un programa muy interesante que también iba a ser parte de la celebración de los de la compañía, pero pues no sé si se vaya a poder realizar este año o el próximo, pero es hacer un programa completamente con la Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Entonces son proyectos... Estamos casi por terminar, maestro. ¿Mandé? Lo interrumpí, discúlpenme. Sí, que son proyectos importantes, pero que lleva mucho tiempo y mucho esfuerzo y también dinero, porque obviamente hacer arreglos para Sinfónica de algunas piezas que yo le propuse al maestro Díaz Muñoz, pero el cual quedó muy engentado y muy, muy partícipe, y cual le agradezco. Cuando yo lo fui a ver, hablando de la calidad del maestro Díaz Muñoz, yo dije, me voy a decir, no, ¿usted quién es? No, váyase. No, al contrario, me recibió muy, muy padre. Y le gustó mucho la idea del proyecto de trabajar un programa, no de la Sinfónica o la compañía, sino que fuéramos uno solo. O sea, tocar ellos y nosotros bailar la coreografía con nuestro grupo completo. O sea, no tres parejas ni dos parejas, sino trabajar una coreografía. Entonces, seleccionamos 11 piezas y bueno, vamos a esperar, si Dios quiere, que se lleve a cabo. Si no es este año, vuelvo a repetir el otro. Y bueno, pues seguir trabajando y seguir preparando a los chicos que vayan creciendo como bailarines. Pero yo siempre les he dicho que yo no formo bailarines, yo formo personas exitosas que puedan contribuir a desarrollarse y a cambiar un poco el entorno en el que se muevan cuando ya salgan de sus carreras. Porque los chicos de la compañía, pues, ninguno tiene preparación académica de danza. O sea, es el grupo representativo y pues son chavos de todas las dependencias de preparatorias, escuelas técnicas y facultades. Entonces ellos tienen muy claro su objetivo de ser médicos, administradores, economistas, psicólogos, contadores, administradores, abogados, bueno, en fin, todas las carreras con las que cuenta la universidad, y el cual es un mérito muy satisfactorio porque, aparte ellos de contribuir al engrandecimiento de la compañía, a mí me da mucha satisfacción y orgullo de decir que todos mis alumnos se han logrado titular y terminar su carrera. Entonces, es como que un logro más para mí que bailen mejor, pues que bailen muy bien, pero que alcance sus objetivos y sus metas. Quiero dar el espacio para agradecer a Nancy, que estuvo ayudándonos con todas las preguntas y saludos. Y quiero dar paso a leerlas para que usted sepa, la gente que estuvo viéndolo. El maestro Jair Padilla, de la compañía sinaloense, mandó saludos. Creo que todavía está conectado. Saludos, maestro. También Folclórica Tenec de Ciudad Valles le mandó decir, desde San Luis Potosí, le manda saludos. Muchas gracias, igual. Marcos Gil, saludos, maestros. Saludos, maestros, desde Ciudad Victoria. Alejandro Villasana, manda también saludos. Saludos. María de Jesús García Prado, que es mi mamá. Felicidades para el maestro Alejandro por su trayectoria. Muchas gracias, señora. Bennett T51, desde Los Ángeles, California. Un saludo, maestro Alejandro. Lo amamos. Muchas gracias. El grupo folclórico Acentos nos mandó saludos a ambos. Ok, gracias, maestro. La maestra Flor Iturralde de Chihuahua dice, saludos a ambos, además de grandes maestros, son grandes personas. Gracias, maestra Flor. Gracias. Mariana Cárdenas, bailarina del Conjunto Folclórico Regiomontano,
Pregunta que cuál ha sido la mejor lección o aprendizaje que le ha dejado la danza a lo largo de esa trayectoria. Pues el aprendizaje es de que hay que ser humilde siempre. Hay que ser humilde porque este es un largo camino. Sí, algunos hemos tenido la oportunidad de estar y de llevar cosas, llevar el folclore prácticamente. Pero la mejor lección yo creo que me ha dado es que hay que ser profesionales y humildes. Eso es. Ok. La maestra Flor Iturralde comenta: admiro la sencillez del maestro a pesar de toda su trayectoria. Siempre es un gusto saludarlo. Gracias. Alguien que en Instagram se llama Gerretito, que me imagino que ustedes han de identificar, dice: Alejandro, felicidades por tu trabajo y el haber sido parte de una de las giras al extranjero. No sé quién sea, pero aquí se llama Gerretito. Entonces, si nos dice Gerretito quién es, pues le agradeceríamos bastante. ¿Cómo maestro? Gerretito. Pero que aquí está conectado, que nos diga cómo se llama Gerretito. Ahorita que nos diga cuál es su nombre. Desde Texas, Dallas, Texas, mandan saludos. Y vamos a tres preguntas finales, maestro. Creo que se está quedando un poquito para la transmisión. A ver si regresa. Vamos a ver. Ahí está, maestro. Gerretito se llama Ernesto Rivera. Ah, sí, sí, que tuvimos la oportunidad de ir él a una gira a Turquía. Sí, sí, sí. Gracias, sí. Ernesto. Tres preguntas finales. Sí. Rápidas. Alejandro González, ¿a quién admira? Pues hay muchas personas que admiro. La verdad, sería injusto decir a una sola persona, pero en el folclore admiro mucho, mucho, obviamente, la maestra Patricia Guerrero. Sí. Una persona que me ha ayudado mucho, José Luis Redondo Gordillo, que también ha sido parte de mi crecimiento. Y otro maestro que admiro mucho y que me ayuda mucho y apoya mucho, al maestro Sergio Eugenio García. En la danza, obviamente, los admiro mucho, pero hay mucha gente, pero yo creo que tres de los pilares que me han ayudado a mi crecimiento son esos, ¿verdad? En la cuestión de lo folclórico, vaya. Y pues admiro mucho y agradezco mucho a Dios por todas las oportunidades que me da prácticamente todos los días. Pero en lo profesional, a la maestra Patricia Guerrero, al maestro José Luis Arredondo Gordillo y al maestro Sergio Eugenio, que han sido, yo creo que, gentes que me han motivado y han ayudado mucho a mi crecimiento profesional. Bien. ¿Consejos? Un consejo o varios, los que usted guste, para las nuevas generaciones. Bueno, de la danza. Uno de los consejos que yo les doy al principio es que si se van a meter de lleno que si se van a meter dentro de la danza, que sea al 100%. No podemos estar a mitades con uno y con otro, pero siempre hay que ser muy profesionales y muy éticos. Y una cosa bien importante, que uno tiene que marcar su línea y su pauta, y uno tiene que superarse en base a uno. No estar volteando a ver qué hacen los demás, ni estar compitiendo, porque yo creo que eso aleja un poco o mucho de las cosas que nosotros queramos hacer, ¿verdad? Otra de las cosas importantes, si ya decidí que quiero estar dentro del folclore y si quiero hacer una agrupación, hay muchas cosas que primero, antes de pensar, digo, de hacerlas, hay que pensarlas, ¿sí?
una de las cosas más importantes, yo creo, es la preparación. Y uno tiene que seguirse preparando. A pesar de los años, en lo particular, yo me sigo preparando y sigo, cuando puedo, tomando talleres, cursos, diplomados. Hay que seguir siempre, ¿sí? Y que abarquen otras áreas, que no nada más, si somos folclóricos, no nada más abarquen la parte de danza. Que ubiquen que para lograr una cosa hay que requerimos de muchas áreas. Entonces, si a mí me gusta más especializarme en coreografía, bueno, pues tomar algo fuerte de coreografía por gente reconocida o por una institución reconocida. O si tengo que formarme también en iluminación, tengo que formarme en gestión, tengo que formarme, o sea, muchas áreas que no nada más se enfrasquen en la danza, porque es importante tener conocimientos fuertes y bien asentados para un crecimiento más de lo que podamos hacer. Y yo les recomiendo una cosa importantísima: respeten. El respeto y la humildad son cosas que uno nunca debe de perder, ¿sí? Porque al final de cuentas, en esta vida, ahorita estamos en un punto, el día de mañana estamos en otro punto, y si yo no respeté a un compañero o a un maestro, el día de mañana puedo depender de él que yo realice cierto proyecto. Y obviamente yo creo que desde ahí nos estamos cerrando las puertas. Entonces, sean humildes y respeten. Yo creo que esos son tres consejos muy importantes que tienen que ser. El primero, obviamente, pensar muy bien si se van a dedicar a esto, que se preparen. El segundo, que hay que tomar conciencia de que necesitamos una preparación muy fuerte en diferentes áreas que nos ayuden y contribuyan a lograr los objetivos. Y el tercero, yo creo que es el respeto y la humildad que debemos de tener para seguir continuando en nuestro andar. Yo creo que son esos. Sí. Y por último, ¿qué le falta a Alejandro González por hacer de una manera próxima? ¿Cuáles son sus deseos próximos? Hablamos de los 5 próximos 10 años. Pues yo por eso me metí a estudiar la maestría en artes escénicas con acentuación en gestión cultural. Yo creo que mi paso próximo es trabajar en la gestión cultural dentro de mi estado y dentro de mi país. Y posteriormente brincar a gestionar de manera importante, ayudar a algunas políticas públicas que generen ciertos lineamientos y que ayuden y engrandezcan el patrimonio cultural intangible que tenemos y las artes. Entonces yo creo que mi objetivo, aparte de seguir con la compañía, obviamente, porque no quiero que vayan a decir, ya se va a ser gestor, ya no va a estar en la compañía, y desde ahorita vayan a andar haciendo cosas que no deban. Sigo con la compañía hasta ahorita, porque cuando me dio algo chusco, ¿verdad? Cuando me dio el infarto hace 2 años y medio, 3, mucha gente ya andaba ahí en la universidad que si postulándose para directores de la compañía, y les dijeron, pero si todavía no se muere el maestro, ¿qué están haciendo aquí? Entonces, hasta ahorita sigo en la compañía, obviamente, y seguir trabajando, hay muchas cosas por hacer, por cumplir, seguir posicionando a la compañía dentro de las principales compañías de México. Nos falta mucho por crecer y aprender sobre todo, pero a futuro combinar con la dirección de la compañía, pues hacer cuestión parte de la gestión cultural en México. Ese es como que dentro de mis objetivos a unos 5 o 10 años, trabajar y ir viendo, dejando legados, que yo creo que ya es
tiempo de que yo empiece a dejar algunos legados que sirvan para las futuras generaciones y las actuales. Entonces estamos trabajando ahí en unos proyectos y bueno, próximamente van a tener algunas noticias buenas de algunos proyectos que estamos haciendo, que estoy haciendo y que estamos. Pero yo creo que más que nada voy a incrementar muy fuerte la parte de la gestión cultural en Nuevo León, en México y también mundialmente. Maestro, le agradezco muchísimo el tiempo de poder convivir con nosotros durante esta charla. Los que hemos estado durante el proceso, la oportunidad de que la gente pueda regresar en la plataforma de YouTube en registros para una consulta y creando estos registros con diferentes maestros de la República, estoy seguro que va a ser muy enriquecedor para muchas personas que se dedican para este medio. Usted sea parte de la historia de este proyecto, es para mí realmente muy importante y le agradezco inmensamente. Al contrario, quiero agradecerte a ti, aparte pues sabes que te aprecio y tenemos una amistad, pero más que eso, igualmente. Pues estamos dentro de el mismo andar, y agradecer por la invitación a este programa de registros, agradecerte a ti y al Conjunto Folclórico Regiomontano por la invitación. Y bueno, agradecer también aquí a mi hermana Wendy que estuvo apoyándome ahorita con esto que teníamos ahí unos... Saludos a ella. Adelante. Y ajá, agradecer a todos prácticamente. Y nada más les voy a dar dos pensamientos para finalizar. Aparte de agradecer a Dios y a la vida y a mi familia y a la universidad por todo lo que me ha dado, compañeros y amigos. Hace poquito, ahorita que estamos inmersos en esto, vi algunos pensamientos y hubo dos que me clicharon o me encajaron ahí. Se los quiero compartir para que lo tomen en cuenta. Y uno dice que el arte es para hacernos más humanos, no para subirnos el ego. Definitivamente, el arte nos tiene que sensibilizar, pero para nosotros poder vivir mejor o ser mejores seres humanos y dejar a un lado siempre las cosas de egoísmo y de subir el ego, ¿verdad? De no creernos las cosas, sino simplemente hacerlas y disfrutarlas. Y otra que dice que la vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. Entonces los invito a que sean felices, que vivan su vida, que no estén viendo qué hace el de al lado, sino simplemente vivir nuestra propia vida. Y yo creo que eso nos va a hacer mejores seres humanos, vamos a ser más felices, que es la parte esencial y la razón por la que estamos en esta vida. ¿Sí? Ser felices a pesar de todas las circunstancias. Les dejo eso y nuevamente gracias por la invitación y un saludo a todos los que estuvieron pendientes. Les agradezco sus palabras, sus muestras de cariño. Y bueno, pues próximamente esperamos reencontrarnos, abrazarnos, hacer folclore y disfrutar de los trabajos de todos los compañeros. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Y ahí estamos al pendiente. Gracias, maestro. Que así sea. Y gracias por todo lo que nos comparte. Nos vemos el próximo jueves en la próxima entrega de registros. Y un abrazo fuerte, maestro Alejandro. Nos vemos pronto. Gracias a todos. Adiós.